cuando estaba terminando mis estudios acá en el colegio Víctor Manuel Londoño, tuve dos amargas experiencias en dos tomas que se realizaron acá al municipio, y pues siempre viví como cuestionado, digamos, de que nosotros teníamos que ser unas personas de bien para ayudar a nuestro municipio, y razón por la cual también yo siempre quise hacerlo para ayudar a las personas más necesitadas. En este caso, para mí es un placer siempre servirle a las personas víctimas del conflicto armado. En una época, siendo a las 3 de la tarde, trataron de tomarse en el banco cafetero. Todo está tranquilo actualmente, gracias a mi Diosito y a las autoridades que han correspondido. Y yo sueño con un Vianí liderado por gente joven, sin discriminar y sin dejar de lado y sin olvidar el pasado, porque eso es lo que nos hace mucho más fuertes a todos nosotros.